terremoto pa' tu cola. Terre, 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 terre. La guacha se pone loca. Pa' que se ponga a bailar. Pa, 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 bájate bien despacio. Bájate, 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 bájate. Pa, 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 bájate bien despacio. Y la chona se mueve. Y la gente le grita. La mejor que la chona. Para la que ¡buenos días! Y la chona se mueve. Ya tiene mucho que no venía. Sí. He estado ocupado el cuarto piso donde yo laboro. Hemos tenido mucho trabajo allá. Estamos innovando todo el tiempo. Así es, estamos en mejora constante. A lo mejor no se nota mucho a cuadro, pero los planes ahí están. Eso, Margarita. Oiga, Margarita, ¿ya se enteró que Cintia ya está embarazada? ¿Puedes tener mejor dicción, por favor? ¿Ya se enteró que Cintia Rodríguez está embarazada? ¿De Carlos Rivera? De hecho, yo estaba presente. Ah. Oh, en el momento de la concepción. Yo di directrices por aquí, por aquí, por acá, ahora el dedo y así muchas cosas. Yo los dirigí durante la concepción de León. Sí, ¿cómo le cantaría Carlos a Cintia? A la ruru nene, a la rurucha, duérmete León, duérmeteme ya. ¡Qué bonito, Margarita! ¡Bravo! ¡Bravo, Margarita! Es la única imitación que dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, vamos a ir al evento de jueves. Oye, les tengo aquí un artefacto. Yo sí. Un artefacto. Ay, qué miedo. Que es clásico de este departamento. Sí, qué miedo, ¿eh? Mi querida Cristal, que estás simbolizando a cómo nos sentimos todos últimamente. Toma asiento, por favor, mi querida Cris. Claro que sí, Margarita. Ese es el clásico detector de mentiras. Estoy lista. Una disculpa. Pon ahí tu palmera que tienes de mano, mi querida Cristal Silva. Poquito, grande nomás. Mi querida Cris. Dígame. ¿Cómo te has sentido últimamente en Venga la Alegría? Es importante. Pues feliz, Margarita. ¿Por qué? Totalmente feliz. Emocionadísima. ¿No te cansa hacerle tanto a la payasada? No, pues me pagan bien peso, la verdad. ¿Qué? Bueno, ¿bien o muy bien? Más o menos, la verdad. ¡Oh! Ah, ¿tú crees que deberías ganar más por lo que haces? Sí. Muchísimo mucho más. ¡Ah! ¡Eso! Oye, cuando viste la publicación de Carlos Rivera sobre León, ¿no sentiste tú algo como en los ovarios que decían, ¡ah, yo también quiero! Absolutamente no, nada, nada. ¿No? Cris. No, Luis Margarita. Ángel está en edad reproductiva, está hermoso, simétrico, tiene unos pectorales sí deliciosos. Sí. ¿No te gustaría? ¿Se le antojó? Se le ven los pantalones así bien ricos todos. Para Margarita. Ay, no, Margarita, me falta vivir mucho. Viajar. ¿No sientes que has ya pisteado lo suficiente ya, Cristal? Eso sí. Bueno, sí, pero viajar me falta. ¿Dónde te gustaría ir? Europa, Margarita. Quiero conocer Europa. ¿Te la pasaste bien en París? Ay, sí, disfruté, pero me faltan más partes de Europa. ¿Viste los museos? No, no llegué porque había mucha fila. El de Louvre. ¿A qué vas a París si no a ver ahí el desarrollo cultural de la humanidad? De a la verdad. Torre Eiffel, Margarita. Muy bien. Eso okay, sí. Perfecto. ¿Cómo te llevas ahorita con tus compañeros de Venga la Alegría? Ay, súper bien, con todos, con todos. ¿Con Mauricio? Increíble. ¿Con Annette? Perfecto. ¿La invitan a sus reuniones? Ella nunca va. Ah, o sea, no te pregunté. Se la ha invitado, se la ha invitado y siempre tiene cosas que hacer. Oh. ¡Se le ha invitado! Ya se acabó, ¿sabes Margarita? Qué? Ya vete. Me está hundiendo, Margarita. De verdad, hombre, pobre de mi amigo Chanet. Mi querido Richie Cázares. Cázares. Trae un regalo, Margarita. ¡Ay, Richie! ¿Cómo sabes que me gustan los mapaches, mi Richie? Se me hizo, Margarita. Me gustan. Sí, se me hizo. Mira nomás los mapaches. Es mi animal favorito, la gente no sabe de eso. Exótica. Así es. Me gusta que mi gente, quien trabaja para mí, tenga esas ojeras. No acepto menos que eso. Si los mapaches. Y que economicen, que busquen en la basura su comida, si se puede. Muy bien. ¿Cómo te la pasaste en tu visita con Meche, Doña Meche? Doña Meche, Diana Paranet. Diana, maravilloso. Cocina, no. Súper maravilloso. Increíblemente maravilloso. Ahí está, bueno, es que hay que ser objetivo. Muy bien, ¿te divertiste mucho? ¿Sentiste que le caíste bien a Meche? Muy bien. Súper bien. ¿Sientes que era el conductor de Venga la Alegría que ella esperaba? ¿Te pidió al Capi Pérez o a Ricardo Casares? Y le...
y le marqué al Capi Pérez. Ok. Ah, está bien. Entonces ella se quedó satisfecha. Satisfecha, sí, sí. La bufanda que te regaló la vas a utilizar toda tu vida. Cuando haya frío. Mucho frío. Cuando caiga nieve en esta ciudad. Ahí está. Ahí está. Bueno, la va a utilizar. Sí, sí, claro, sí. Oye, mi querido Ricardo, el ambiente, ¿lo sientes en cuanto a amistad? ¿Sientes que nos llevamos bonito todos en esta época de Venga la Alegría? Muy bien. ¡No! Súper bien. ¿No sientes que están haciendo grupitos? ¿Están haciendo grupitos ahí? No hay grupitos. No hay... ¿Solo unos pocos grupitos? Ahí está, con esto es suficiente. ¿Qué mejorarías? Top 3 de las secciones que podrían mejorar en Venga la Alegría. ¿Ganan el Capi? No, ganan el Capi ya viene puro. Ya dio lo que tenía que dar, ya no se puede mejorar eso. La cocina con Mariano, esa puede mejorar. La cocina con Mariano y Ponte Bonita. También. Ponte Bonita, que quiten a Cristal y que traigan a Andrés Jaramillo, pues él es el que hace las Exacto. cosas. Pues la verdad... ¡La verdad! ¡Ándale! Ahora sí ya te va a cargar el payaso. Exacto. ¡No, hombre! ¡Aparte por... ¡Cristal de Amigocha! ¿Cómo estás, Amigocha? ¡Vente! Miren, sigue nomás, papá. Mira, mira, para esta espaldita, papá, ¿eh? ¡Eso! ¡Margarita! ¡Eso! Anda muy toquetona, ¿eh? ¡Ay, Amigocha, acuérdate también tú! Bueno, pero eso era... Acuérdate de las pijamadas, ¿te acuerdas? Eso era en la prepa, eso ya pasó. No, la experimentación ya pasó. ¡Eso! Ella fue la que me enseñó a besar. No, no tú, digo, con una dona. Tú me ponías una dona y yo. Un vaso sacando un limón con la lengua. Oye, tú, digamos, ¿no te gustaría ir a las reuniones de Laura G, de Anita, de. ¿No te gustaría? A veces. Mi Annette. Vamos a hacer un grupo. Tú, yo, Maru. Exacto. Las tres. Y no las invitamos. No las invitamos, ¿para qué? ¿Verdad? Sí, Flor totalmente. También, en nuestro grupo. Oye, mi querida Annette. Dígame. En este momento, ¿notas las miradas del equipo del staff? ¿No sientes que últimamente estás levantando más miradas que nunca? Ay, sí, ahora sí me están poniendo atención, hijos. ¿Verdad que sí? Sí. De hecho, tenemos un grupo, hay un grupo de WhatsApp, ¿sí o no, mi Wiwis? Pero no se me... Ya, ya cambió la foto del grupo de WhatsApp de los camarógrafos. Antes teníamos a Cintia y ahora está Annette. ¡Eso! ¿Está muy pervertido o dos, tres? No, sí, son puros descuidos tuyos. No, mira, la verdad. Descuidos de conductoras. Es correcto. ¿Cuál sección tú crees que tendría el potencial de mejorar, mi querida Annette Coburu? Yo creo que el Sin Palabras puede tener un punch todavía de producción, ya porque es la estrella de este programa. Totalmente. Que el punch te refieres a quitar a Ricardo. No precisamente a Ricardo, fíjate. No. ¿A quién quitarías el Sin Palabras? Bueno, ¿para qué? Digo nombres. ¿Quién es tu favorito del favorito? Mi favorito del favorito es Cristal. Ay, gracias, amiga. Yo sí te invito a mis reuniones. Yo sí la quiero. ¿Quién es el que menos favorito del favorito? Ricardo, porque se pone muy histérico. Ahí está. Dijo afecta, la verdad. Dijo afecta. La verdad. Gracias, Amigocha. Gracias, Amigocha. Ahí nos vemos al rato, ¿eh? Nuestra reunión, ¿eh? Ahí te cago en la casa. Hay que hacer nuestro WhatsApp, nuestro grupo así. Eso, aparte. Sí. Igual de hipócrita que el otro exacto, grupo. Exacto. Muy bien. Mi querido Mau. Carita, qué oye. Gusto. Nunca había venido aquí a tu casa. Ya pasa a firmar, Mau. Ya. Parece que no necesitas que te paguen. No, ya pasa, no, no. Ya te va a caer tu lanita, ya, mi Mau. Pues, con razón, tengo retroactivo. La alta. Estás feliz en Venga la Alegría. Encantado. Mau. Fascinado. Brutalmente feliz. Más o menos. Regulis. Ahí está. Está cumpliendo. Cumpliendo. ¿Te parece pues que esta es la mejor? Tú que has conocido, esta es la mejor etapa de Venga la Alegría, ¿no? Esta es la mejor etapa del Sin Palabras. No me dejaste terminar. Ahí está. Ahí está. Oye, ¿estás satisfecho con las prestaciones que recibiste aquí en tu nuevo recibimiento? Por supuesto que sí, incluido el Medium. Es una prestación. Me dijeron que es una prestación. ¿Tú tuviste sesión con el Medium? No tuve sesión con el Medium, desafortunadamente tuve que salir. ¿Y cuando lo viste a cuadro, te pareció fascinante, intrigante? Encantador. ¿Qué te sientes? Descubridor. Maravilloso. Metichón. Eso, muy bien. Mi Mau, de verdad,
Gracias por estar aquí. Le has caído muy bien al grupo. Continuamos en Mega la Alegría. Ya mejor, no queremos meternos en problemas, de verdad. Hay mucha más diversión.